Este mensaje se titula Dios es su propio intérprete, predicado por el profeta de Dios, William Marion Branham, el 5 de febrero de 1964 en Bakersfield, California. El profeta dice: Our Heavenly Father, a word from you would mean more than all man at any time could do or say, because people are waiting to see you. Nuestro Padre Celestial, una palabra tuya significaría más que lo que todo hombre en cualquier tiempo pudiera hacer o decir, porque la gente está esperando verte a ti. And we thank thee because if there is those who are under expectation, they are looking for something to happen. Y te damos gracias porque hay quienes están bajo expectativa, están esperando que algo suceda. And when the people are thirsting for something, the deep calling to the deep, there must be a deep to respond to that call. Y cuando el pueblo está sediento por algo, un abismo clamando a otro abismo, tiene que haber un abismo que responda a ese clamor. And that's why we're here tonight, because it was upon these ministers' hearts and the people. Por eso estamos aquí esta noche, porque estaba sobre el corazón de estos ministros y del pueblo. To call us together to ask you for favors and blessings. De reunirnos para pedir tus favores y bendiciones. Believing that you will heal the sick and save the lost and will make manifest your word. Creyendo que tú sanarás a los enfermos y salvarás a los perdidos y harás manifiesta tu palabra. And we pray, Heavenly Father, that you'll grant this to us as we humbly wait upon you. Night after night. Y rogamos, Padre Celestial, que tú nos concedas esto mientras humildemente esperamos en ti, noche tras noche. May there be such a pouring of the Holy Spirit, and may every person be blind to anything else around them except God. Que haya tal derramamiento del Espíritu Santo, y que cada persona esté ciega a cualquier otra cosa a su alrededor excepto a Dios. May there be such a great cry go out among the people thirsting for God. Y que pueda haber un clamor tan grande entre el pueblo, sediento de Dios. There will come a revival throughout the country here. And every church will be packed full of people, sinners, crying out for God to have mercy. Que pueda así venir un avivamiento a través de toda esta parte del país. Que cada iglesia esté llena de gente, pecadores clamándole a Dios que tenga misericordia. Bien. And the Holy Spirit healing the sick, making the lame to walk, and raising up the dead. Y el Espíritu Santo sanando a los enfermos, haciendo que los cojos caminen, y levantando a los muertos. Granting these things that's been promised in thy word. Y concediendo estas cosas que han sido prometidas en tu palabra. Come, Lord Jesus, and fulfill thy promise. Ven, Señor Jesús, y cumple tu promesa. Come to us tonight. Ven a nosotros en esta noche. We believe that you are the same yesterday, today, and forever. That your promises cannot fail. Nosotros creemos que tú eres el mismo ayer y hoy por los siglos, que tus promesas no pueden fallar. Both heavens and earth will fail, but your word will not fail. El cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra no pasará. May our understanding be open. Que nuestro entendimiento sea abierto. May the Holy Spirit come and lay the fallow ground. Que el Espíritu Santo venga y abone el terreno. May our understanding be open to the Spirit and power of God tonight. Que nuestro entendimiento sea abierto al Espíritu y al poder de Dios esta noche. That he might manifest his promised words through us. Para que Él pueda manifestar sus palabras prometidas por medio de nosotros. For we ask it in Jesus' name, amen. Porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Now tonight, you who watch the text, let's turn in the Bible to the book of 2 Peter and begin with the 15th verse. Ahora esta noche, ustedes que siguen el texto, abramos en la Biblia al libro de Segunda de Pedro y comencemos con el versículo 15. Just for a way of speaking of the scripture for a few moments. Para hablar de las escrituras por unos momentos. Moreover, I will endeavor that you may be able after my decease to have these things always in remembrance. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. For we have not followed cunningly devices, fables, when we made known unto you the power and the coming
of the Lord Jesus Christ. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. But were eyewitnesses of his majesty. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. I love that. Yo amo eso. Eyewitnesses. Not some fable. We are a witness of what we're talking about. Visto con nuestros propios ojos, no alguna fábula, somos testigos de lo que estamos hablando. For he received from God the Father honor and glory. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria. And there came such a voice to him from the excellent glory. Le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: This is my beloved Son. In whom I am well pleased. Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. And this voice which came from heaven, we heard when we were with him in the holy mount. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. We have also a more sure word of prophecy, whereunto ye may do well that you take heed. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. As unto a light that shineth in dark place, until the day dawn and the day star arise in your hearts. Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Knowing this, first, that no prophecy of the Scripture is of any private interpretation. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. For the prophecy came not in old times by the will of man. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. But holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Sino que los hombres santos de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. May the Lord add his blessings to the reading of his word. Que el Señor añada su bendición a la lectura de su palabra. Now, I'm going to take this for a subject. God is his own interpreter. Ahora, voy a tomar esto como tema. Dios es su propio intérprete. We are living in a day of confusion. We're living in a day that when man and women hardly know what to do. Estamos viviendo en un día de confusión. Estamos viviendo en un día cuando hombres y mujeres casi no saben qué hacer. Everything is seems to be in a turmoil. Todo parece estar en una confusión. Everything it seems to be there's so many different ways to look. Todo parece que hay tantas diferentes direcciones hacia dónde ver. That's Satan to do that. Ese es Satanás el que hace eso. Now God cannot judge a people righteously or right unless there be some standard that he has to judge them by. Ahora, Dios no puede juzgar a un pueblo justamente o correctamente a menos que él tenga alguna regla por la cual juzgarlos. And the Bible says that he'll judge all men by Jesus Christ. And Jesus Christ is the Word. Y la Biblia dice que él juzgará a todo hombre por Jesucristo, y Jesucristo es la palabra. St. John, the first chapter, said, In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God, and the Word was made flesh and dwelt among us. En San Juan, el primer capítulo dijo, En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Now, all we are today is the display of his attributes. Ahora, todo lo que nosotros somos hoy es una exhibición de sus atributos. In God, first, he was not even God. God, we just call him the eternal one. En Dios, primero, él ni siquiera era Dios. Dios solo lo llamaríamos el ser eterno. He wasn't God because the word English word God means object of worship, and there was nothing to worship him. Él no era Dios, porque la palabra Dios, en inglés, significa objeto de adoración, y no había nada que le adorase. So he was the eternal one, the main fountain of all intelligence. Así que él era el ser eterno, la fuente principal de toda inteligencia. And in this fountain of all intelligence, there was not an atom, molecule, or nothing, light, nowhere. Star, moon, nothing else. Y en esta fuente de toda inteligencia, no había ni un átomo,
molécula, nada, ni luz en ninguna parte, ni estrella, luna, ni ninguna otra cosa. God, what we know is God, the great spirit that was eternal, never did begin, never did end, he was there. Dios, el que ahora conocemos como Dios, el gran espíritu, que era eterno, que no tuvo ni principio ni fin, él estaba ahí. And in him was attributes. Y en él habían atributos. It was attributes to be God. Then his attributes to be a father, attributes to be a son, attributes to be a savior, attributes to be a healer. Habían atributos para ser Dios, luego sus atributos para ser padre, atributos para ser hijo, atributos para ser salvador y atributos para ser sanador. All these attributes was in him. Todos estos atributos estaban en él. And now he these things that has unfolded since then are just his attributes being made manifest. Y ahora él, estas cosas que se han desarrollado desde entonces, son simplemente sus atributos que están siendo manifestados. What I mean attributes was his thoughts. And a word is a thought expressed. Lo que quiero decir por atributos fueron sus pensamientos. Una palabra es un pensamiento expresado. And then that was in his thinking. And when he said, let there be, and there was. Yeah. Let there be, and there was. Y eso estaba en su pensamiento. Y cuando él dijo, sea hecho, fue hecho. Sea hecho, y fue hecho. And now remember, you Christians were his thoughts before there was a world. Ahora recuerden, ustedes como cristianos estaban en sus pensamientos antes de que hubiese un mundo. And you are the manifestation of his thinking before there even was a world. You were in Christ. Amen. And God in the beginning. Y ustedes son la manifestación de su pensamiento. Antes de que hubiese un mundo, ustedes estaban en Cristo. Amén. En Dios en el principio. That makes you then, you see, his subjects. Entonces esto hace de ustedes, ven, sus súbditos. And the whole thing is God himself materializing himself, tangible, so he could be handled, seen, and so forth. Y todo el asunto es Dios, él mismo, materializándose, haciéndose tangible para que él pudiese ser palpado, visto, etc. And that's what God is, the whole thing. Esto es lo que Dios es, todo el asunto. Then people say, the interpretation. Entonces hay gente que dice, la interpretación. I was speaking here not long ago in a meeting. A man said to me, he said, Brother Branham, you have the wrong interpretation. You don't interpret that right. Yo hablaba aquí no hace mucho en una reunión donde un hombre me dijo, hermano Branham, usted tiene la interpretación equivocada. Usted no interpreta eso correctamente. Now we hear they go to Methodists and they say the Baptists don't interpret right. Ahora escuchamos, se van con los metodistas y ellos dicen los bautistas no interpretan bien. The Baptists say the Pentecostals don't. Los bautistas dicen los pentecostales tampoco. The Pentecostal says that the oneness don't. Los pentecostales dicen los unitarios tampoco. The oneness says assemblies don't, and each one says the other one don't. Los unitarios dicen los de las asambleas tampoco, y cada uno dice que el otro no. God is his own interpreter. He don't need anybody to interpret for him. He does his own interpreting. Dios es su propio intérprete. Él no necesita que nadie interprete por él. Él interpreta por sí mismo. Who is the man that can interpret God? God is his own interpreter. ¿Quién es el hombre que puede interpretar a Dios? Dios es su propio intérprete. Now, Peter speaking here, we find out that in the beginning, when God said, let there be light, and there was light. That's interpretation to it. Ahora, Pedro hablando aquí, hallamos que en el principio, cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz, esa fue la interpretación. When God said anything and it was manifested, then that's God's interpretation, that his word's right. See? Cuando Dios dijo alguna cosa, y aquello fue manifestado, entonces eso fue la interpretación de Dios de que su palabra es correcta. ¿Ven? When he said, let there be light, that was in his thinking first, before there was such a thing as light. Cuando él dijo, sea la luz, eso primeramente estaba en su pensamiento, antes de que hubiese tal cosa como la luz. When he said, let there be light, light sprung into the skies. That's the interpretation. Luego cuando él dijo, sea la luz apareció en los cielos. Esa fue la interpretación. Nobody has to interpret that. For God said so, and there it was. Ninguno tiene que interpretar eso, porque Dios lo dijo, y ahí se cumplió. When God speaks and it's manifested, that's the interpretation of his word. Cuando Dios habla y es manifestado, esa es la interpretación de su palabra. Why can't man see that? Why don't people see that? ¿Por qué es que el hombre no puede ver esto?
¿Por qué es que la gente no lo ve? God makes a promise, and God says in the beginning in Genesis, He allotted His word to each age as it come down from the beginning to the end. Cuando Dios hace una promesa y Dios dice en el principio en Génesis, Él asignó su palabra a cada edad desde el principio hasta el fin. And down through these ages, the church world has got all these things all mixed up with traditions and so forth. Y a través de estas edades, el mundo eclesiástico ha mezclado todas estas cosas con tradiciones y lo demás. And God always sends on the scene down through the Old Testament and new prophets. And the word of the Lord comes to the prophet. Y Dios siempre ha enviado profetas a la escena tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y la palabra del Señor viene al profeta. And how does it do it? It manifests the word of God. ¿Y cómo lo hace? Manifiesta la palabra de Dios. God's manifestation. That tells whether it's right or wrong. Amen. Nobody has to interpret it. The word interprets itself. La propia manifestación de Dios es la que nos dice si está correcta o errada. Ninguno tiene que interpretarla. La palabra se interpreta a sí misma. God promised it and there it happens. Dios lo prometió y sucedió. What good does it do to say anything else about it? ¿Qué beneficio hay en hacer más comentarios al respecto? Who is a sinful man that would try to say when God made a promise and God does it that interpretation is wrong? Cuando Dios hace una promesa y la cumple, ¿quién es el hombre pecador que se atrevería a decir que esa interpretación está errada? That's God himself doing his own interpretation. Interpreting. Ese es Dios mismo haciendo su propia interpretación. He don't need anybody to interpret him. He interprets himself by manifesting what he promised that he would do. Él no necesita que nadie le interprete. Él se interpreta a sí mismo manifestando lo que él prometió que haría. Oh, if the church could only see that and see the promises that's allotted for each age. Oh, si la iglesia tan solo pudiera ver eso y ver las promesas que son asignadas para cada edad. All other ages, God has sent on the scene even down through the seven church ages. And has manifested everything that he promised to do. En todas las otras edades, aún a través de las siete edades de la iglesia, Dios ha enviado a la escena y ha manifestado todo lo que él prometió hacer. Everything, there's not one thing left undone. Todo, no hay ni una sola cosa que no se ha cumplido. Exactly what he said he would do, that he did. Exactamente lo que él dijo que haría, eso ha hecho. Because when God said it back there in Isaiah, he said a virgin shall conceive. And she did. Porque cuando Dios habló allá en Isaías 7:14, Él dijo, una virgen concebirá, y concibió. Now, who can interpret that? God done the interpretation. Ahora, ¿quién podía interpretar eso? Dios lo interpretó. He said, a virgin shall conceive, and she conceived. Él dijo, una virgen concebirá, y ella concibió. Now, nothing can be said about that, because God said she would, and she did it. Nada puede decirse de eso, porque Dios dijo que ella concebiría, y ella concibió. But the church was too blind then to see it. Pero la iglesia allá estaba muy ciega para verlo. See, they had their own idea of it. It was too different than what they was expecting. Ellos tenían su propia idea del asunto. Era muy distinto de lo que ellos esperaban. Peter here was referring back. He said, God manifested Christ by his word. He said, this is my beloved son. Pedro aquí se estaba refiriendo a esto y dijo, Dios manifestó a Cristo por su palabra. Él dijo, este es mi hijo amado. These believers were standing there, and Christ was the manifestation of God. Ahí estaban parados estos creyentes, y Cristo fue la manifestación de Dios. He always manifests Christ by his word, because Christ is the word. He manifests always. Él siempre manifiesta a Cristo por su palabra, porque Cristo es la palabra. Siempre lo manifiesta. When he said in the days of Noah, Christ was in Noah. Do you believe that? Cuando él dijo, en los días de Noé, Cristo estaba en Noé. ¿Creen ustedes eso? Noah said, it's going to rain. There will be a rain, the earth will be destroyed. Noé dijo, va a llover, va a haber una lluvia y la tierra será destruida. It rained. That didn't need any interpretation. It rained because God in Noah said it's going to rain. Y llovió. Eso no necesitó interpretación. Llovió porque Dios en Noé dijo que iba a llover. He was a prophet. Hallelujah. And the evidence was that what he said come to pass. So they don't need to interpret that. Él era un profeta, y la evidencia fue que lo que dijo llegó a suceder. Así que ellos no necesitaban interpretar eso. Some of my around said, this man don't know what he's talking about. Algunos vinieron y dijeron, este hombre no sabe lo que está diciendo. But God had always promised if there be one among you who's spiritual or prophet, and what he says comes to pass, then hear it. That's right, because it's true. Pero Dios había prometido siempre, si hubiere
entre vosotros uno que es espiritual o profeta, y lo que él dijere llegare a suceder, entonces oídle. Esto es correcto porque es la verdad. It must be in accordance with the word. And Noah was in accordance with the word. Tiene que estar de acuerdo con la palabra, y Noé estaba de acuerdo con la palabra. When he prophesied it's going to rain, and it rained. Cuando él profetizó que iba a llover, y llovió. That didn't need any interpretation for that, because it did just that. Eso no necesitó interpretación porque así sucedió. Isaiah said a virgin shall conceive, and she did. Isaías dijo, una virgen concebirá, y ella concibió. Now that was awful unusual. Or see, it was many hundred years later before this virgin conceived. Ahora, eso fue algo muy fuera de lo común. Pues, ven, fueron centenares de años después cuando esta virgen llegó a concebir. It was so unusual until a good man by the name of Joseph, her husband, being a just man, and was not willing to make her a public example. Era algo tan fuera de lo común que un buen hombre llamado José, su esposo, siendo un hombre justo, no estaba dispuesto a hacer de ella un ejemplo público. That good man in those days, how it must have been with Joseph when he was engaged, espoused to Mary. Ese buen hombre en esos días, ¿cómo debe de haber sido para José? Por cuanto él estaba comprometido, desposado con María. She was espoused in that day. To break that was just the same as committing adultery. Ella estaba desposada. En aquel tiempo, quebrar el compromiso era lo mismo que cometer adulterio. And of course, to Joseph, it seemed like that Mary was trying to use him for a blockade, or make him be a shield for her, wrong. Por supuesto, a José le parecía que María estaba procurando usarlo a él como una pantalla para hacer de él un escudo para su pecado. Oh, sure, she was found to be a mother, not being married, only engaged. Porque he aquí, ella estaba por ser madre sin ser casada, solamente estaba comprometida. A trick like that would be stoned to death. It had to be by the law. Por una cosa como esa, sería apedreada a muerte. Tenía que ser por la ley. And Joseph, her husband, was a just man, a very just man. He believed God. Y José, su esposo, era un hombre justo, un hombre muy justo. Él creía en Dios. And when she looked at him with those lovely, big, soft eyes and say, y cuando ella lo miraba con esos ojos tan grandes, suaves y amorosos, y decía, Joseph, Gabriel, the archangel, visit me and told me that I was going to conceive knowing no man. José, el arcángel Gabriel me ha visitado y me ha dicho que yo voy a concebir sin conocer varón. Now, if Joseph were to just look back in the scripture, the prophet said she'd do that. Si José tan solo hubiera mirado en la escritura, se hubiera dado cuenta que el profeta dijo que ella así concebiría. It was only God interpreting his own word. But it was too unusual. Solo era Dios interpretando su propia palabra, ¿ven? Pero estaba muy afuera de lo común. That's what's the matter in any age. The word of God is foreign to people. It's too unusual. Ese es el problema con cualquier edad. La palabra de Dios es extraña al pueblo y muy fuera de lo común. God always does the unusual. It's unusual anywhere God is. Dios siempre hace lo extraordinario. Donde quiera que está Dios, hallamos las cosas fuera de lo común. It's against the systematics of the world. Because they've got things the way that they think it should be. But God comes in and does the unusual. En contra de los sistemas del mundo. Por cuanto tienen las cosas de la manera que creen que deben de ser, pero Dios viene y hace lo extraordinario. How could this virgin conceive? He was honest, he sought God about it. ¿Cómo podía concebir esta virgen? Él era justo y buscó a Dios sobre el asunto. And then God spoke to him in a dream and said, Joseph, thou son of David, fear not to take in thee Mary thy wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. Y luego Dios le habló en un sueño y dijo, José, hijo de David, no temas de recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. God has overshadowed her. This is what's done it. Dios le ha hecho sombra. Esto es lo que lo ha hecho. Did you ever notice how God dealt with Joseph there in a secondary way, in the way of a dream? ¿Se han fijado cómo fue que Dios hizo contacto con José en esa ocasión? Fue en una forma secundaria, por medio de un sueño. Now we know these dreams. We believe in dreams. I believe in dreams. Sabemos que existen los sueños y creemos en sueños. Yo creo en sueños. Then God's always dealt with people in dreams, but dream is secondarily. See, it could be right or wrong unless it's interpreted. Dios siempre se ha dirigido a la gente en sueños, pero los sueños son una vía secundaria, ¿ven? Pueden estar correctos o errados, a menos que sean interpretados. But he didn't need any interpretation
It was God himself speaking directly to Joseph because there wasn't a prophet in the land in them days to interpret. Pero él no necesitó interpretación, porque fue Dios mismo hablando directamente a José, porque no había profeta en la tierra en esos días para interpretar. There hadn't had a prophet for 400 years. No habían tenido un profeta por 400 años. So the next best that God cared for the welfare of his own son was speak to Joseph through a dream and without interpretation. Entonces, lo mejor después de eso, Dios cuidando el bienestar de su propio hijo, sería que Dios le hablara a José a través de un sueño y sin interpretación. He said, the woman is right. That holy thing which is conceived in her is the Son of God. Amen. Didn't need any interpretation. Él dijo, la mujer está bien. Esa cosa santa que es concebida en ella es el Hijo de Dios. Eso no necesitó interpretación. God does his own interpreting. The honest, sincere hearts. Dios hace su propia interpretación a corazones sinceros y honestos. Men and women that looks upon the thing that's mysterious, if you're honest and sincere and believe, God has a way of interpreting it to you. Hombres y mujeres, ustedes que ven las cosas como que son misteriosas, si ustedes son honestos, sinceros y creen, Dios tiene una manera de interpretárselo a ustedes. First, find out if it's a promise. Primero, averigüen si es una promesa. If Joseph had just went back, got away from the traditions and went back to the Bible and find out, Isaiah said she's going to do that. Si José tan solo se hubiera apartado de las tradiciones y se hubiera regresado a la Biblia, él hubiera hallado que Isaías dijo que esto iba a suceder. And the things that were spoken of in his birth and all about it were spoken by the scriptures, by the holy prophets, as Peter said. Y las cosas que fueron habladas concerniente a su nacimiento y todo lo demás fueron habladas por las escrituras, por los santos profetas, como dijo Pedro. And no man has a right to put any private interpretation of that. It's just exactly what God said would take place. Y ningún hombre tiene el derecho de poner su interpretación privada a eso. Fue exactamente lo que Dios dijo que iba a suceder. He was a manifestation of the word of God promised for that day. Él fue la manifestación de la palabra de Dios prometida para aquel día. God said it, so there it was. That settled it. Dios lo dijo y ahí estaba, y eso quedó arreglado. Jesus said when he was on earth, when they couldn't understand his ministry, it was too great, too phenomenal. They couldn't understand him. Jesús dijo, cuando él estaba aquí en la tierra, cuando no podían entender su ministerio, porque era demasiado grande, muy fenómeno, no podían, fenomenal más bien, no podían entenderlo. He said, search the scriptures. Él dijo, escudriñad las escrituras. I hope I'm not deafening you out there, blasting into that. Espero que no los esté ensordeciendo, gritando por el aparato. Search the scriptures. For in them you think you have eternal life, and they are they that testify of me. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Ven? They are the ones who tell you who I am. Ellas son las que les dicen quién soy yo. See, God allotted the word. That day was to be the manifestation of God, God Emmanuel with us. Vean, Dios asignó su palabra. Ese habría de ser el día de la manifestación de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. His name shall be called Wonderful, Counselor, Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father. And his name shall be called Emmanuel, God with us. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Príncipe de Paz, Dios Fuerte, Padre Eterno. Y su nombre sería llamado Emmanuel, Dios con nosotros. God was in David, God was in Moses. God has God all the way through manifesting himself for that age. Dios estaba en David, Dios estaba en Moisés. Dios era Dios todo el tiempo manifestándose a sí mismo para cada edad. But this age a virgin shall conceive and she'll bring forth a son and he will be God with us. Pero en esta edad una virgen concebirá y dará a luz a un hijo y él será Dios con nosotros. That's what they crucified him for, making himself God. And also for breaking the Sabbath. Por eso mismo lo crucificaron, por hacerse Dios, y también por quebrantar el sábado. He was God over the Sabbath, and he was God. Pero él era el Dios del sábado, y él era Dios. And he was not just an ordinary man or an ordinary prophet, yet he was an ordinary man and a prophet. But he was the God prophet. Y no fue simplemente un hombre común o un profeta común, sin embargo, él sí fue un hombre común y un profeta, pero él fue el profeta Dios. And he was a fulfilling of the word exactly.
exactly what God said he would do. Y él fue el cumplimiento de la palabra, exactamente lo que Dios dijo que él sería. So which one of you can condemn me of sin? Él dijo, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Search the scriptures, in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. But their traditions, they was living in a glare of another age. Pero sus tradiciones, ellos estaban viviendo en el resplandor de otra edad. As I was preaching a few weeks ago, living in a glare is a mirage, the sun reflecting itself, and it's false. Como yo estaba predicando hace algunas semanas, viviendo en un resplandor. Un resplandor es un espejismo, el sol reflejándose a sí mismo. Y es una cosa falsa. And any glare of another age is a false reflection. Y cualquier resplandor de otra edad es un reflejo falso. People always are walking in something that happened years ago. The Lutheran are walking in a Lutheran glare. La gente siempre está caminando en algo que sucedió hace muchos años. Los luteranos todavía están caminando en el resplandor luterano. Luther's sunlight was fine in his day. Wesley was good in his day. The Pentecostal was good in its day. La luz de Lutero fue maravillosa en su día. Wesley estuvo bien en su día. Los pentecostales estuvieron bien en su día. We're going on a fire. We're living in another age. Pero estamos subiendo la escalera. Estamos viviendo en otra edad. We're going on. We can't keep looking back. Estamos prosiguiendo hacia adelante, siempre, y no podemos estar mirando para atrás. When we get ourselves settled down in things, we think we got it all made. We get our traditions wrapped up, and that was all right for that day, but we're moving on. Cuando llegamos a acomodarnos en las cosas, entonces pensamos que lo tenemos todo arreglado. Llegamos a estar tan envueltos en tradiciones, y aquello estuvo bien en su día, pero seguimos adelante. Search the scriptures and see what's promised for today. Then we'll know where we're at. Then we can tell where we're standing. Escudriñen las escrituras y vean lo que ha sido prometido para hoy. Entonces sabremos dónde estamos. Entonces sabremos en dónde estamos parados. Luther, you can look in the scripture and see in that, and that Sardis age, you can see exactly what was promised. Lutero, uno puede ver en la escritura y ver esa edad de Sardis. Y uno puede ver exactamente lo que fue prometido. Look what kind of a rider went forth. Look what went to meeting. Exactly, the cunningness of man. Reformation. Vean qué clase de jinete salió, y vean también lo que salió a encontrarlo, exactamente, la astucia del hombre, la reforma. Watch Wesley and so forth as to come on down into the Pentecostal age. And down through that age, watch how it's traveled. Fíjense en Wesley, etcétera, llegando hasta la edad pentecostal, y luego a través de esta edad. Fíjense cómo ha venido. Look at the scriptures and see where we're at. Vean las escrituras y dense cuenta dónde estamos. That's the reason Jesus said, search the scriptures. See where we're at. Por eso Jesús dijo, escudriñad las escrituras. Vean dónde estamos. I believe we're at the coming of the Son of God right now. Yo creo que ahora mismo estamos en la venida del Hijo de Dios. I believe we're at the age of the very hour that he might appear at any time. Yo creo que estamos en la edad, en la misma hora en que él puede aparecer en cualquier momento. I believe the scriptures declare that we're in the last hours of the history of this world. Yo creo que las escrituras nos declaran eso, que estamos en las últimas horas de la historia de este mundo. I can see things as they're shaping. See this ecumenical council leading all the churches into it, into the mark of the beast. Yo puedo ver las cosas tomando forma. Puedo ver a este concilio ecuménico guiando a todas las iglesias a unirse en la marca de la bestia. And see the Roman Empire and what it's doing and all the rest of them. Puedo ver el Imperio Romano y lo que está haciendo, como también los demás. See them getting together, shutting out the light, shutting off the gospel. Puedo verlos juntándose, apagando la luz, frenando el evangelio. Everybody had to belong to it and walk in their lights, or you won't walk at all. Todos tendrán que pertenecer a aquello y caminar en su luz, o de otro modo no podrán caminar. See, we're at the end time. There's nothing left for us but to hold on to God and believe His word. Amen. The word is always right. Ven, estamos en el fin. No nos queda nada más que asirnos de Dios y creer su palabra. La palabra siempre está correcta. In the Laodicea church age, that was the only church age of all of them, that Christ was put on the outside of the church. He was on the outside knocking. En la edad de la iglesia de la Odisea, esa fue la única de todas las edades de la iglesia en que Cristo fue puesto afuera de la iglesia. Él estaba afuera tocando. What's happened? This ecumenical council is what's going to put him out. ¿Qué ha pasado? Este concilio ecuménico es lo que lo pondrá afuera. The Bible said he was be on the outside, and he is. La Biblia dijo que él estaría afuera, y ahí está. It shuts out what? The word. ¿Qué deja afuera? La palabra. He is the word.
He's always been the Word, and He's still the Word tonight. He is the Word. Y Él es la palabra. Él siempre ha sido la palabra. Y Él sigue siendo la palabra esta noche. Él es la palabra. The Bible said the Word is sharper, more powerful than a two-edged sword. Hebrews, the fourth chapter. A discerner of the thoughts and intents of the heart. La Biblia dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos capítulo 4. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. The Word was. They should have known who He was. When Jesus said that in that day. La palabra. Ellos debieron haber conocido quién era Él cuando Jesús habló así en aquel día. Watch what He did. One day He was standing there at the first beginning of His ministry. Vean lo que Él hizo. Un día Él estaba parado ahí, en el principio de su ministerio. There was a man came to Him by the name of Simon, Simon Peter. Había un hombre que vino a Él que se llamaba Simón, Simón Pedro. And when Peter looked upon Him and saw Him, Jesus said to him, your name is Simon. And you're the son of Jonas. Y cuando Pedro le miró y lo vio, Jesús le dijo, te llamas Simón y eres hijo de Jonás. Well, he should have known that Moses said, the Lord your God shall raise up a prophet like unto me. In Him you must hear. Él debía haber sabido que Moisés dijo, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, y a Él debéis oír. And here was a man that had never seen Him in his life, said, your name is Simon. And you're the son of Jonas. Y aquí estaba un hombre que nunca lo había visto en su vida, que dijo, tu nombre es Simón y tú eres hijo de Jonás. Why, he knew right then that could be no more. Ahí mismo supo él que eso no podía ser otra cosa, sino... They hadn't had a prophet for hundreds of years, and here was a man telling him who he was. No wonder he could receive it. No habían tenido un profeta por centenares de años, y aquí estaba un hombre diciéndole quién era él. Con razón él pudo recibirlo. Philip at that time went and found Nathanael under a tree and brought him back to Jesus. Felipe en ese mismo tiempo fue y halló a Natanael debajo de un árbol y lo trajo a Jesús. Jesus said, behold an Israelite in whom there's no guile. Jesús dijo, he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. He said, Rabbi, when did you ever know me? Él dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? He said, before Philip called you, when you were under the tree, I saw you. Él dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. He said, Rabbi, thou art the son of God, you're the king of Israel. Él dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. He knew that was what? It didn't need any interpretation. Jehovah said that. Él sabía que lo era. ¿Qué? Eso no necesitaba interpretación. Jehová dijo eso. There stood those there who didn't believe it. Ahí también estaban parados aquellos que no lo creyeron. They said, this man's Beelzebub. He's got some kind of a trick he's pulling. He's a fortune teller or something. Dijeron, este hombre es Beelzebú. Él tiene algún truco que está haciendo. Él es un adivino o algo así. Jesus looked at him and said, while you speak that against the Son of Man, it will be forgiven you. Jesús los miró y les dijo, ustedes hablan eso contra el Hijo de Hombre y les será perdonado. But when the Holy Ghost has come to do the same thing, speak against that, it'll never be forgiven you. In this world or the world to come. Pero cuando venga el Espíritu Santo haciendo las mismas cosas y hablen contra eso, nunca les será perdonado, ni en este mundo ni en el venidero. He was prophesying of our day. The day that we should see. Él estaba profetizando de nuestro día, el día que veríamos nosotros. For he is the same yesterday, today, and forever. Porque él es el mismo ayer, y hoy, y por los siglos. Remember, it was Jesus Christ that was in Moses. Recuerden, era Jesucristo quien estaba en Moisés. It was Jesus Christ that was in David. Era Jesucristo quien estaba en David. When David, the son of David went up on the mountain, a rejected king, and wept over Jerusalem. That was nothing but Christ in him. Cuando David, el hijo de David, subió al monte como un rey rechazado y lloró sobre Jerusalén, eso era nada menos que Cristo en él. For about 800 years later, the son of David set up over the Mount of Olives and looked down upon Jerusalem and wept. Como 800 años más tarde, el hijo de David se sentó en el Monte de los Olivos y miró hacia abajo sobre Jerusalén. Y lloró. And said, Jerusalem, Jerusalem, how often I have hovered you as a hen would a brood, but you would not. Y dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste. When Joseph was in prison, that was Jesus. Cuando José estaba encarcelado, ese era Jesús. When he was sold for near 30 pieces of silver, that was Jesus. Cuando él fue vendido por casi 30 piezas de plata, ese era Jesús. When he was made Potiphar's man, that was Jesus. Cuando fue hecho el hombre importante en la casa de Potifar,
¿Ese era Jesús? When he set the right hand of Pharaoh and when he left everybody, the trumpet sound and everybody had to bow and knee, that was Jesus. Cuando se sentó a la diestra de Faraón y cuando salía todos, la trompeta sonaba y todos doblaron la rodilla delante de él, ese era Jesús. No man could come to Pharaoh only through Joseph. No man can come through God only by Jesus. Ningún hombre podía venir a Faraón excepto a través de José. Ningún hombre puede venir a Dios excepto por Jesús. It was Jesus. Hallelujah. The word prophesied being fulfilled. Yes. Spoken shadows and types. Fue Jesús, la palabra profetizada, que siendo cumplida fue hablada en sombras y tipos. When Jesus is here on earth, he did the same thing the prophets did. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él hizo la misma cosa que hicieron los profetas. That's why they know that he was God's manifestation of his word. It didn't need to be interpreted. Por eso ellos conocieron que él era la manifestación de Dios, de su palabra, y eso no necesitó ser interpretado. When Nathanael saw this, he fell down and said, "Thou art the King of Israel, the Son of God, the King of Israel." Cuando Natanael vio esto, se arrodilló y dijo, "Tú eres el rey de Israel, el hijo de Dios, el rey de Israel." We know you, no man could do this. Sabemos que ningún hombre podría hacer esto. Nicodemus came by night, said the same thing for the Pharisees. Nicodemo, quien vino de noche, dijo la misma cosa cuando habló por los fariseos. But you see, they were so hooked up in their ecumenical council that they could not accept it. Pero ven ustedes, ellos estaban tan atados en su concilio ecuménico que no lo pudieron aceptar. He expressed what they said. Said, "Rabbi, we, who's we?" Their council. Él simplemente expresó lo que ellos decían cuando dijo, "Rabí, sabemos." ¿Quiénes son los que sabemos? El concilio. We know that thou art a teacher come from God, because no man could do these things unless God be with him. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque ningún hombre puede hacer estas cosas si no fuere Dios con él. They recognized it. They knew it was, but they were so hooked into it. Ellos lo reconocieron. Sabían que así era, pero estaban tan atados en aquello. God in the past 40 years has shook this nation with the baptism of the Holy Ghost. Y Dios en los últimos 40 años ha sacudido a esta nación con el bautismo del Espíritu Santo. And men and women are still outside of it because they're hooked into the same thing, living in the glare of another day. Y hombres y mujeres aún están del lado afuera porque están atados en una cosa semejante, viviendo en el resplandor de otro día. What's the matter? Everyone wants to be a Methodist, Baptist, Presbyterian, Lutheran or something. See, it's a glare. ¿Cuál es el problema? Cada uno quiere ser un metodista, bautista, presbiteriano, luterano o alguna otra cosa. ¿Ven ustedes? Es un resplandor. They were living in the glare of Moses' day. Ellos estaban viviendo en el resplandor del día de Moisés. What did he say? He said, they said, "We're Moses' disciples." ¿Qué dijo él? Él dijo, dijeron ellos, "Nosotros somos discípulos de Moisés." He said, "If you'd known Moses, you'd know me. Moses wrote on me." Él dijo, "Si hubierais conocido a Moisés, me conoceríais a mí. Moisés escribió de mí." If you'd known Luther, you'd know this age. Si usted hubiera conocido a Lutero, conocería esta edad. If you'd known Methodist, you'd know this age. Si hubiera conocido a los metodistas, conocería esta edad. For Christ wrote of this age. The words that's being fulfilled has to be fulfilled in this age. Porque Cristo escribió de esta edad. La palabra que ha de ser cumplida tiene que ser cumplida en esta edad. It doesn't need somebody to interpret it. God does his own interpreting. No necesita que alguien la interprete. Dios hace su propia interpretación. God interprets himself. Because he's the only one that can interpret it. Dios mismo lo interpreta, puesto que él es el único que lo puede interpretar. God's promises always vindicates what he said, and that's the interpretation. Las promesas de Dios siempre vindican lo que él está diciendo, y esa es la interpretación. Now, Jesus, to save time, Jesus said in St. John, the 14th chapter, 12th verse. Ahora Jesús, para ahorrar tiempo, Jesús dijo en San Juan, el capítulo 14 y el versículo 12. He that believeth on me, the works that I do shall he do also. El que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Did he say it? That's right. ¿Dijo él esto? Correcto. I don't need it interpreted. When somebody does that work, that's God. Certainly. Eso no necesita interpretación. Cuando alguien hace esas obras, ese es Dios, ciertamente. He also said in there, as it was in the days of Lot, so shall it be at the coming of the Son of Man. Él también dijo que, como fue en los días de Lot, así también será en la venida del Hijo del Hombre. Jesus said that. Did he say it? Certainly he said it. And he's no interpreting. Jesús lo dijo. ¿Dijo él esto? Ciertamente lo dijo.
Eso no necesita interpretación. They say, well, that means it meant just exactly what he said, as it was in the days of Lot. So shall it be at the coming of the Son of Man. Ellos dicen, pues quiere decir, significa exactamente lo que él dijo, como fue en los días de Lot, así también será en la venida del Hijo del Hombre. What about the days of Lot? Let's go back just for a moment, find out what they were doing. ¿Y qué de los días de Lot? Regresemos por un momento y veamos lo que estaban haciendo. There were three classes of people in the days of Lot. Believer, make-believer, and unbeliever. That's in every crowd. The same thing. Habían tres clases de personas en los días de Lot: creyentes, creyentes manufacturados e incrédulos. Así es en cada grupo, la misma cosa. We find out that the Sodomites was the unbeliever. Hallamos que los sodomitas eran los incrédulos. Lot was a make believer. Abraham was a believer. Lot fue el creyente manufacturado. Abraham fue el creyente. He was the one the covenant was confirmed to. Él fue aquel a quien el pacto fue confirmado. He was the one that was looking for a promised son. He was the one who was expecting it. Él era el que esperaba el hijo prometido, y él era el que estaba bajo expectativa. Amen. Right. I'm not amening myself. Amen means so be it. And that's right. Amén. No estoy diciendo amén a mí mismo. Amén quiere decir así sea, y eso es correcto. Abraham was not in Sodom. Abraham was up and out of Sodom. He's a type of the spiritual church today. Abraham no estaba en Sodoma. Abraham estaba fuera y alejado de Sodoma. Él es el tipo de la iglesia espiritual de hoy. Lot is a type of the denominational church down in Sodom yet. Lot es el tipo de la iglesia denominacional que todavía está en Sodoma. Watch, the Bible said that the sins of Sodom vexed his righteous soul daily. Fíjense, la Biblia dice que los pecados de Sodoma afligían diariamente a su alma justa. Why didn't he have nerve enough to stand out against it? ¿Por qué entonces no tuvo el suficiente valor para pararse en contra de eso? There's a many a good man sitting in a church today looking out and seeing women with shorts on and man doing these things. Hay muchos hombres buenos hoy día sentados en la iglesia que miran y ven mujeres con pantalones cortos y hombres haciendo estas cosas. And their members go and playing golf on Sunday and picnic parties and swimming and things instead of attending church. Y sus miembros saliendo a jugar golf el día domingo y días de campo y nadando y demás cosas en vez de asistir a la iglesia. Sitting home on Wednesday night watching television instead of attending church. Se quedan en la casa los miércoles por la noche para ver la televisión en vez de asistir a la iglesia. They feel like saying something about it, but the board would cut them out. Ellos sienten que deben decir algo sobre el particular, pero la mesa directiva los echaría para afuera. What's the matter? It's Lot again looking out of his window and seeing the sin and afraid to call sin sin. ¿Qué es lo que sucede? Es Lot de nuevo mirando desde su ventana y viendo el pecado y con miedo de decir que pecado es pecado. Abraham wasn't in their mess. He was out of it. He was a type of the spiritual church. Abraham no estaba en medio de ellos. Él estaba aparte. Él fue un tipo de la iglesia espiritual. Now watch what happened. Just at the end time, just before the fire fell, and those were Gentiles. Vean ustedes lo que sucedió. Fue en el tiempo final, poco antes de que el fuego cayera, y ellos eran gentiles. It foreshadowed the fire falling on the Gentile world today, when the kingdoms will be broke up. And they'll be burnt. Eso tipificó la caída del fuego sobre el mundo gentil de este día, cuando los reinos serán quebrantados y abrasados. Heavens will be on fire, saith the Lord, and they'll burn with fervent heat. That was a shadow of it. Los cielos serán encendidos, ha dicho el Señor, y los elementos siendo abrasados se fundirán. Aquello fue un tipo de eso. Now let's picture him. Here's Abraham already out. Not in Sodom. He was out of Sodom. Lot was still in Sodom. Ahora, imaginémonos el cuadro. Aquí ya está Abraham afuera, no en Sodoma. Él estaba fuera de Sodoma. Lot todavía estaba en Sodoma. Strange thing. One hot morning along about 11 o'clock it must have been, he saw three men coming, ordinary men, walking down the road, the path. Una cosa extraña, pero una mañana calurosa, quizás como a las 11 de la mañana, él vio tres hombres que venían caminando hacia él. Ellos eran hombres comunes que venían caminando por el camino, el sendero. Abraham was sitting under the oak, resting himself. Abraham estaba sentado debajo de un roble, descansando. He'd been out probably with the herds that morning, come in, almost noontime, and he saw three men coming. Quizás esa mañana había salido a pastorear el rebaño y había regresado y ahora ya casi era la hora del mediodía. Él vio que venían tres hombres. And there was something about those men that rung a bell.
well. Y había algo en cuanto a esos hombres que le llamó la atención. Oh, man, there's always something about God when he comes among the people, it rings the bell. Oh, hermanos, siempre hay algo en cuanto a Dios cuando él llega en medio de su pueblo, les llama la atención. There's something tells them there's a vindication there. Ellos lo saben. Hay algo que les dice que ahí hay una vindicación. Abraham ran quickly and said, "My Lord, come by and let me get a little water, fetch it and wash your feet and give you a morsel of bread, and then you can go on your road." Abraham corrió apresuradamente y dijo, "Señor mío, ven y déjame traer un poco de agua. La traeré y lavaré tus pies y te daré un bocado de pan y luego puedes continuar por tu camino." So he turned aside. He ran into the herd and got a calf and killed it. Had a servant to dress it. Entonces él se fue a un lado, corrió al rebaño, tomó un becerro y lo mató. Hizo que un criado lo aderezara. Went in the tent down below him and got Sarah to knead some flour, make some meal, make some bread, and make the cakes on the hearth. Luego fue a otra tienda más abajo y le dijo a Sara que amasara la harina, que hiciera, o más bien que tomara flor de harina, amasara e hiciera panes cocidos debajo del rescoldo. Brought them out and served. Los trajo y se los sirvió. While they were sitting there eating, they began to notice this man kept looking down towards Sodom. Mientras estaban sentados ahí comiendo, notaron a este hombre en particular que se mantenía mirando hacia Sodoma. And he said two of them, you remember, went down in Sodom. Two went to Sodom. Y él dijo, ustedes recuerdan que dos de ellos fueron a Sodoma. Dos fueron a Sodoma. Please don't miss this. I'm referring to what Jesus said. Por favor, que no se les escape esto. Estoy refiriéndome a lo que dijo Jesús. Two of them went to Sodom to bring out Lot and what was ready to be brought out down there. Dos de ellos fueron a Sodoma para sacar a Lot y a cualquier otro que estuviera listo para ser sacado de allí. And them two went down there. Went down and preached. Los dos que fueron allá fueron y predicaron. And there was one stayed back with Abraham. Watch the sign he done. Y hubo uno que se quedó con Abraham. Vean ustedes la señal que hizo él. They got a sign down there. There was the Sodomites were smitten blind. Allá recibieron una señal. Los sodomitas fueron cegados. Preaching the gospel is always blinding to the unbeliever. La predicación del evangelio siempre ciega al incrédulo. And notice what done. Y noten qué lo hizo. Now there's one stand back here and done a sign before Abraham. Ahora uno que se quedó acá hizo la señal delante de Abraham. Now did you ever notice any historian? Follow the scriptures. Follow the history. Ahora, ¿se han dado cuenta si algún historiador? Sigan las escrituras. Sigan la historia. There has never been a time in the church ages where a man ever went to the nominal churches out there in the world, out there in the denominations. Nunca ha habido un tiempo en las edades de la iglesia cuando un hombre haya ido a las iglesias nominales en el mundo, entre las denominaciones. There's never been a man that is named in like Abraham, H-A-M, before. But today they got one, G-R-A-H-A-M. Right. Jamás ha habido un hombre cuyo nombre terminara como Abraham, H-A-M, pero hoy tienen uno, G-R-A-H-A-M, correcto. Going down there, calling him out. Right. He's doing a wonderful job by Graham, Billy Graham. Bajando allá, llamándolos fuera, él está haciendo una obra maravillosa, Graham, Billy Graham. God's servant. Out there, amongst the denominations, politicians and so forth, smashing at it. Siervo de Dios, allá entre las denominaciones, los políticos y los demás, dándoles duro. The other day when they wanted him to run for president, he flatly turned it down. God bless him for it. El otro día cuando quisieron que él fuera candidato a la presidencia, él rotundamente lo rechazó. Dios le bendiga por eso. Well, them whiskey companies, he never got to first base as it would have been. Con todas esas compañías de whisky en contra, él no hubiera llegado ni a la primera base, como diríamos. Ellos hubieran gastado billones de dólares, porque de todas maneras, él los hubiera corrido, las compañías tabacaleras y demás cosas así. ¿Ven? Él está allá como el mensajero de Dios a los sodomitas, exactamente. Pero recuerda, había uno que se quedó allí con Abraham. Another man. Pero recuerden, hubo uno que se quedó con Abraham, otro hombre. Not them two went down there like a modern evangelist went down there to preach. No los dos que fueron allá como evangelistas modernos que fueron allá para predicar. Notice, there was one stayed up there, two went down that way, and one stayed here with Abraham. Noten, hubo uno que se quedó,
Dos bajaron allá y uno se quedó acá con Abraham. And the one who stayed with Abraham gave him a sign. Y el que se quedó con Abraham le dio una señal. Now watch, his name had been Abram. And his wife had been Sarah. Ahora fíjense, su nombre había sido Abraham, y su esposa había sido llamada Sarai. Just a day or two before that, God had appeared to him and told him, "I'm changing your name now from Abram to Abraham." Un día o dos antes de esto, Dios le había aparecido y le había dicho, "Ahora voy a cambiar tu nombre de Abraham a Abraham." See, G-R-A-H-A-M is six letters, man. Vean. G-R-A-H-A-M son seis letras, número de hombre. But A-B-R-A-H-A-M is seven. Seven letters. Yeah. H-A-M. Ending with a H-A-M. Pero A-B-R-A-H-A-M son siete. Siete letras, H-A-M, terminando con H-A-M. Up here in the church spiritual, there was one up there to Abraham. And notice what he said. Ahora, acá en la iglesia espiritual, estaba uno allá con Abraham. Y noten lo que él dijo. He said, "Abraham, not Abram, Abraham. Where is thy wife? Not S-A-R-R-A, S-A-R-A-H. Where is thy wife, Sarah?" Dijo, Abraham, no Abram. Abraham, ¿dónde está tu esposa? No S-A-R-A-I, sino S-A-R-A. ¿Dónde está tu esposa, Sarah? Watch what he said. She's in the tent behind you. Vean lo que dijo. Ella está en la tienda detrás de ti. And he said, "I'll visit you. I'm going to visit you." Y él dijo, "Te visitaré. Yo te voy a visitar." See that personal pronoun, the one according to the promise that he had made. ¿Ven ustedes el pronombre personal de acuerdo con la promesa que él había hecho? That was God. Ese era Dios. He said, "I'm going to visit you." Él dijo, "Te visitaré." And Sarah, in a way that we'd all understand, laughed up her sleeve to herself. Y Sara, en una manera que todos entendemos, ella se rió entre sí. She said, "Me, an old woman, 100 years old, my lord, which was Abraham, old also, past time of life of that." Young folks. Ella dijo, yo, una mujer de casi 100 años, y mi señor Abraham, también viejo, pasados ya de ese tiempo de la vida, como cuando jóvenes. Said, "Well, we cannot have pleasures like that anymore. I'm old and he's old." Dijo, pues es imposible que gocemos de tales placeres. Yo soy vieja y él es viejo. And said, "We couldn't have that." Said, "How, these things couldn't be." Y dijo, no podríamos tener eso. Y dijo, ¿cómo? Estas cosas no pueden ser. And the man. God, in human flesh, said, "Why did Sarah laugh and doubt seeing these things in the tent behind him?" Y él, el hombre, Dios en carne humana, dijo, ¿por qué se rió Sara y ha dudado diciendo estas cosas? Y ella en la tienda detrás de él. Now watch, if that is the same ministry that Jesus Christ had. Ahora fíjense, si ese no es el mismo ministerio que tuvo Jesucristo. He looked out upon the audience and perceived their thoughts. Él miró sobre la audiencia y percibió sus pensamientos. He told Peter who he was and what his father's name was. Yeah. Told Nathaniel. Él le dijo a Pedro quién era y cuál era el nombre de su padre. Le dijo a Natanael. Told the woman at the well. When she said, he said, "Go get me a drink, or bring me a drink." Le dijo a la mujer junto al pozo, cuando ella dijo, él dijo, "Ve a traerme de beber, o tráeme de beber." She said, "Sir, it's not custom for you to talk to, you Jews talk to Samaritans. We have no dealings with one another." Ella dijo, "Señor, no es la costumbre que tú le hables a, que los judíos hablen con nosotros, los samaritanos. No tenemos nada que ver los unos con los otros." He said, "But if you knew who you were talking to, you'd ask me for a drink." Él dijo, "Pero si supieras con quién estás hablando, me pedirías a mí de beber." The conversation went on. He said, "Go get your husband and come here." Y la conversación continuó. Él dijo, "Ve, llama a tu marido y ven acá." She said, "I have no husband." He said, "You've said well, for you've had five." Ella dijo, "No tengo marido." Él dijo, "Bien has dicho, porque cinco has tenido." She said, "Sir." Ella dijo, "Señor." Look at the difference between that and that priest of that day, that council, living in the glare of another day. Vean ustedes la diferencia entre ella y los sacerdotes de aquel día, aquel concilio viviendo en el resplandor de otro día. They said, "This is the devil." They had to answer their congregation to something, because it required that. Ellos dijeron, "Este es el diablo." Ellos tenían que dar alguna clase de respuesta a su congregación, porque ellos se los demandaban. But what did this poor little woman, that predestinated seed laying in her heart? Pero ¿qué hizo esta pobre mujercita con esa simiente predestinada ahí en su corazón? She'd been sick and tired of that stuff. She went on the streets as a prostitute. Ella estaba cansada y fastidiada de todo aquello.
Ella se había lanzado a las calles como una prostituta. Pero cuando ella vio eso, ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. We haven't had one for 400 years, and we're told that when the Messiah cometh, that's the things that he'll do. No hemos tenido uno por 400 años, y se nos ha dicho que cuando el Mesías venga, esas son las cosas que él hará. Oh my, that seed laying there jumped to life. What? It didn't need no interpreting. Oh, hermano, esa simiente que estaba oculta ahí saltó a vida. ¿Por qué? Porque no necesitó interpretación. Jesus said, I'm he that speaks to you. That didn't need no interpreting. Jesús dijo, yo soy el que habla contigo. Eso no necesitó interpretación. He had done the miracle and it testified that he was that Messiah. Amen. Before record exactly what God had promised. Él había hecho el milagro y había testificado que él era ese Mesías. Amén. Y dio testimonio exactamente de lo que Dios había prometido. Lord, your God shall raise a prophet like me, said Moses. El Señor vuestro Dios levantará profeta como yo, dijo Moisés. What was it? A vindication of the scripture. ¿Qué era? Una vindicación de la escritura. She ran into the city and said, come see a man who told me the things I've done. Isn't this the very Christ? Ella corrió a la ciudad y dijo, venid y ved un hombre que me ha dicho las cosas que he hecho. ¿No es este el Cristo mismo? Isn't this him? He told me what I've done. ¿No es él? Me dijo lo que he hecho. Now notice, Jesus, that was him up there in that man. That had his back turned to the tent and told what Sarah was thinking about inside the tent. Ahora noten, ese fue Jesús allá en aquel hombre que tenía su espalda volteada hacia la tienda y dijo lo que Sara estaba pensando adentro de la tienda. The word of God says in Hebrews the 4th chapter that he says this. La palabra de Dios dice en Hebreos el capítulo 4 que él dice esto. The word of God is more powerful and sharper than a two-edged sword, cutting to the sunder of the marrow of the bone and a discerner of the thoughts and intents of the heart. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. It's the word. And every time that a prophet came, he come with the word. Amen. And he was the word for that age. Es la palabra. Y cada vez que vino un profeta, él vino con la palabra, y él era la palabra para esa edad. What did he do? A prophesier who discerned the thoughts that was in the heart. ¿Y qué hacía? Era un profetizador que discernía los pensamientos que estaban en el corazón. He'd done it in Jesus Christ because he was the fullness of the word. Lo hizo en Jesucristo porque él era la plenitud de la palabra. And Jesus said, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. Y Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. The Spirit of God would come upon the earth in a form of human beings. El Espíritu de Dios vendría a la tierra en la forma de seres humanos. God manifested in human flesh. Hallelujah. Amen. Do you see it? Dios manifestado en carne humana. Amén. ¿Lo ven? And would do the same thing that God did in human flesh at Sodom. Y hará la misma cosa que Dios hizo en carne humana allá en Sodoma. Remember, they were waiting for a promised son. And right after that, the promised son came. Recuerden, ellos estaban a la espera de un hijo prometido. Inmediatamente después de eso, llegó el hijo prometido. That was the last sign that Sodom and Abraham's group saw before the promised son arrived. Did you notice that? Esa fue la última señal que vieron Sodoma y el grupo de Abraham antes de la llegada del hijo prometido. ¿Se habían dado cuenta de eso? And now the church spiritual has come to that hour. Ahora la iglesia espiritual ha llegado a esa hora. Somebody said, Brother Branham, did you say that was God? Alguien dijo, hermano Branham, ¿dijo usted que ese era Dios? The Bible said it was God. It don't need no interpreting. La Biblia dice que era Dios. Eso no necesita interpretación. He's Elohim. That's what Abraham called him. Any Bible reader knows that. Él es Elohim. Así es como Abraham lo llamó. Cualquier lector de la Biblia sabe eso. Elohim. The all-sufficient one. Elohim, el autoexistente. He was the first, the last, the beginning, the end. Elohim. Él fue el primero, el último, el principio y el fin. Elohim. Abraham called him Elohim. Abraham lo llamó Elohim. God in capital letters in the Hebrew Elohim, just like in the beginning God Elohim. Dios en mayúsculas en el hebreo, Elohim, tal y como en el principio creó Dios. Elohim. He was Elohim manifested in human flesh, wearing human clothes, eating human's food.
Él fue Elohim manifestado en carne humana, vestido con ropa humana, comiendo alimento de humanos. Amén. A sign that in the last days that God will appear again among his people in human flesh. Una señal que en los últimos días Dios aparecerá otra vez entre su pueblo en carne humana. Amén. Jesus said, the works that I do, shall you do also. Jesús dijo, las obras que yo hago también vosotros las haréis. As it was in the days of Sodom, so shall it be at the coming of the Son of Man. Y como fue en los días de Sodoma, así será en la venida del Hijo del Hombre. Amen. That don't need no interpreting, it needs manifestation. That's what it means. Amén. Eso no necesita interpretación, necesita manifestación. Eso es lo que necesita. Amen. Do you believe that? Let's bow our heads. Amén. ¿Creen ustedes eso? Inclinemos nuestros rostros. Our heavenly Father, we give to you that promise tonight that you said these things. You promised them. Nuestro Padre celestial, te damos a ti tu promesa esta noche por cuanto tú dijiste estas cosas. Tú las prometiste. There's no one can make your word live but you. No hay nadie que pueda vivificar tu palabra sino solamente tú. You said let there be light and there was light. No one has to interpret that. It was manifested. Tú dijiste, sea la luz, y fue la luz. Ninguno tiene que interpretar eso. Fue manifestado. As we quoted Isaiah, the prophet, a virgin shall conceive. She did. Como citamos a Isaías el profeta, una virgen concebirá, y ella concibió. Doesn't need any manifestation. She did it. That's what happened. No necesita más manifestación. Ella lo hizo. Eso fue lo que sucedió. You said when he come to be born in Bethlehem. Tú dijiste que cuando él viniera, él nacería en Belén. Out of Bethlehem, Judea, art thou not the least among all the princes of Judah, of Israel? But out of thee shall come the ruler of my people. Y tú, Belén de Judá, ¿no eres la más pequeña de todos los príncipes de Judá de Israel? Pero de ti saldrá el gobernador de mi pueblo. The things that he was due, what he would cry at the cross, how he'd be condemned, pierced his feet and his hands. Las cosas que él haría, lo que él clamaría estando en la cruz, cómo sería condenado, horadarían sus pies y sus manos. He was wounded for our transgressions and bruised for our iniquity. Chastened of our peace upon him, with his stripes we were healed. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. How that David said, I'll not leave his soul in hell, neither will I suffer his holy one to see corruption. Como David dijo, yo no dejaré su alma en el infierno, ni permitiré que mi santo vea corrupción. And on the third day, before the 72 hours could set in to corrupt his body, the word of God said he'll raise up. Y en el tercer día, antes de que las 72 horas se cumpliesen para corromper su cuerpo, la palabra de Dios dijo, él se levantará. They said they stole his body away. They still believe it. But we believe, Lord, your word. Dijeron allá que se robaron su cuerpo, y todavía creen eso. Pero nosotros creemos, Señor, tu palabra. It was manifested. Jesus Christ raised up. And he said, although I am with you always, even to the end of the world. Fue manifestada. Jesucristo fue levantado. Y él dijo, yo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. We believe that you're here tonight. Creemos que tú estás aquí esta noche. We believe that you're just as much Jesus Christ tonight here as you ever was. Creemos que tú eres Jesucristo esta noche aquí, tanto como siempre lo has sido. And you're only looking for eyes, arms, legs, mouth, souls, bodies that you can use to manifest yourself. Y tú solo estás buscando ojos, brazos, piernas, bocas, almas y cuerpos que tú puedas usar para manifestarte. God sanctify us tonight that we might see the living Jesus Christ living among us. Dios, santifícanos en esta noche para que podamos ver al Jesucristo vivo viviendo entre nosotros. Let him come. Deja que él venga. Then will come to pass like the hunger of those Greeks who came that day and said, "Sir, we would see Jesus." Entonces acontecerá como el hambre de aquellos griegos que vinieron aquel día y dijeron, "Señor, quisiéramos ver a Jesús." And they got to see him. Oh, what a thrill it must have been when they looked upon him. Y ellos pudieron verle. Oh, qué emoción debió haber sido cuando ellos le miraron. God, you're the same today, and you promised that if we hungered, we could see you. Y Dios, tú eres el mismo hoy. Tú prometiste que si tuviéramos hambre, te podríamos ver. A little while and the world won't see me, the unbeliever, but yet ye shall see me, for I'll be with you, even in you, to the end of the world. He aquí un poquito y el mundo no me verá más. El incrédulo, pero vosotros me veréis
porque yo estaré con vosotros y aún en vosotros hasta el fin del mundo. We know that you're the same yesterday, today, and forever. Nosotros sabemos que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos. Lord, the words has been said, it's been written, now let it be done for the glory of God to show that he keeps his word. Amen. Señor, las palabras han sido dichas, han sido escritas, ahora que sean cumplidas para la gloria de Dios, para mostrar que él guarda su palabra. Amén. God bless you. I'm going to call the prayer line. Dios les bendiga. Voy a llamar la línea de oración. I believe Billy said to give out prayer cards 1 to 100 or something like that. He isn't here just now. Creo que Billy dijo que había repartido tarjetas de oración del 1 al 100 o algo parecido. Él no está aquí en este momento. What is a prayer card number? Somebody look on your back. It'll be a number and a letter, A, B, C, D. ¿Cuál es el número de las tarjetas de oración? Que alguien vea la parte de atrás de su... Debe ser un número y una letra. A, B, C, D, O. What is it? A, all right. ¿Qué letra es? A. Muy bien. Let's have A number 1, 2, 3, 4, 5. Just start standing up like this. Comencemos con la A. Número 1, 2, 3, 4, 5. Empiecen a ponerse de pie de esa manera. A number 1. Number 2. Number 3. Number 4. A. Número 1, número 2, número 3, número 4. 4, I didn't see it stand up. Prayer card number 4. 4. No lo vi ponerse de pie. Tarjeta de oración número 4. 1, 2, 3. Prayer, maybe they can't get up. If they can't, somebody look at your neighbor's card. He may have a card he can't stand up. 1, 2, 3. Tarjeta, quizás no se pueda levantar. Si no puede, vean la tarjeta de su vecino. Puede tener una tarjeta y no se puede levantar. Quickly now, there it is. 4, 5. Prayer card number 5. Rápidamente, ahí está. 4, 5. Tarjeta de oración número 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Just start coming up here now as your numbers are called. Empiecen a venir hacia acá a medida que sus números sean llamados. Number 1, 2, 3, just come right out this way. Número 1, 2, 3, vengan por este lado. Prayer card number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Just take your places. Tarjeta de oración número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Solo tomen su lugar. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Does anybody can't? I see a young man in a wheelchair back there. If your number's called, son, and if you can't get, well, just hold your hand. We'll see if you get here. Si hubiera alguien que no puede, veo a un joven en una silla de ruedas ahí atrás. Si su número es llamado, hijo, y si usted no puede, bueno, levante la mano. Veremos que usted llegue aquí. How many in here doesn't have a prayer card and yet you're sick? I see your hands anywhere. ¿Cuántos aquí adentro no tienen una tarjeta de oración y sin embargo están enfermos? Veamos sus manos, donde sea. That's right. Put your hands up. Aquí mismo, correcto. Levanten las manos. Do you believe while they're getting them together? Do you believe this that he's the same yesterday and forever? ¿Creen ustedes mientras ellos están alineándolos? ¿Creen ustedes esto que él es el mismo ayer y hoy y por los siglos? How many watch these ministers? Doesn't the scripture say today, brethren, that he is a high priest that can be touched by the feeling of our infirmity. Is that right? ¿Cuántos? Fíjense en estos ministros. ¿No dice la Escritura hoy, hermanos, que él es un sumo sacerdote que puede ser tocado por nuestras debilidades? ¿Eso es correcto? How many believe that? Raise your hand. ¿Cuántos creen eso? Levanten la mano. He's a high priest that can be touched by the feeling of our infirmities. Él es un sumo sacerdote que puede ser tocado por nuestras debilidades. Then if the Bible says he's the same yesterday and forever, how many believe that? Entonces, si la Biblia dice, él es el mismo ayer y hoy y por los siglos, ¿cuántos creen eso? Then how would he act today? Entonces, ¿cómo actuaría él hoy? He'd have to act like he did yesterday. Is that right? Él tendría que actuar de la manera en que actuó ayer. ¿Es eso correcto? Where is he at tonight? Sitting on the right hand of the majesty, his body, the Holy Spirit is here in the building. To make him known. ¿Dónde está él esta noche? Sentado a la diestra de la majestad, su cuerpo. El Espíritu Santo está aquí en el edificio para darlo a conocer a él. Notice. Now look. What happened when somebody touched his garment back there, a woman one day? Noten y vean.
¿Qué pasó cuando alguien tocó su vestidura allá, una mujer, un día? She didn't have a prayer card, we'd say, but she touched his garment. Ella no tenía una tarjeta de oración, como diríamos, pero ella tocó su vestidura. And when she touched his garment, Jesus turned around and said, "Who touched me?" Y cuando ella tocó su vestidura, Jesús se volteó y dijo, ¿quién me tocó? Peter rebuked him and said, "Why, Lord, that doesn't sound just sensible like." Pedro lo reprendió y dijo, "Pero Señor, eso no suena como algo razonable." "Why, everybody's trying to touch you. Why say who touched me?" Todos están tratando de tocarte. ¿Por qué dices, quién me tocó? He said, "But I perceive that I got weak." How many knows that? Él dijo, "Pero yo percibo que me he debilitado." ¿Cuántos saben eso? Virtue, which means strength, went from him. Virtud, que significa poder, salió de él. I got weak. Somebody touched me with a different kind of a touch. Me debilité. Alguien me tocó en una forma diferente. And he turned around and looked to the audience until he found where that channel of faith. Y él se volteó y vio hacia la gente hasta que encontró ese canal de fe. Everybody was putting their arms around, "Oh, Rabbi, we believe you," and all this. Todo mundo estaba poniendo sus brazos alrededor de él. Oh, Rabí, te creemos, y todo esto. But there was somebody really believed it. Pero había alguien que realmente lo creía. And she touched his garment and believed that she was healed. Because she said in her heart, if she could do it, that's what would happen. Y ella tocó su vestidura y creyó que fue sanada, porque ella dijo en su corazón que si ella podía hacerlo, eso es lo que sucedería. He turned around, looked up on the audience till he found her, and he said, told her her blood issue had stopped. And she was healed. Is that right? Él se volteó y vio por toda la audiencia hasta que la encontró y dijo, le dijo que su flujo de sangre había cesado y que había sido sanada. ¿Es eso correcto? Now that's what he did in the audience of the people. Ahora, así es como él lo hizo en la congregación del pueblo. Now I'm claiming that he is not dead. He's just as much alive today as he ever was. Ahora yo estoy afirmando que él no está muerto. Él está tan vivo hoy como siempre lo ha estado. And the Bible said, Jesus said himself, as it was in the days of Sodom, so shall it be in the coming of the Son of Man. Y la Biblia dice, Jesús dijo, él mismo, así como fue en los días de Sodoma, así también será en la venida del Hijo del Hombre. Now look, no matter what kind of a gift that God has up here, there's got to be one down there too to respond to it. Ahora vean, no importa qué clase de don Dios tenga aquí, tiene que haber uno allá abajo también para responder. He went into a city. The Bible said there's many things he could not do because of their unbelief. Is that right? Él entró en una ciudad y la Biblia dice, había muchas cosas que él no pudo hacer por causa de la incredulidad de ellos. ¿Correcto? Same thing today. You've got to believe him. You just got to believe him. That's the only way you can. Es igual hoy. Tienen que creerle. Sencillamente tienen que creerle. Solo así podrán. Is the prayer line ready? Now, everybody reverent for just about 10 minutes. ¿Está lista la línea de oración? Ahora todos reverentes por unos 10 minutos. Don't know where I get through that. I got about 25 or 30 standing there. No sé si podré terminar con todos. Tengo como 25 o 30 parados ahí. But in the prayer line, each one of you out there in the prayer line that knows that I am a stranger to you and I don't know nothing about you, raise up your hand. Each one in the prayer line. Pero ahora, en la línea de oración, cada uno de ustedes parados ahí en la línea de oración, que saben que yo soy un desconocido para ustedes y que no sé nada acerca de ustedes, levanten su mano, cada uno en la línea de oración. All in the audience that knows that I know nothing about you, raise up your hand. Ahora, en la congregación, los que saben que yo no conozco nada acerca de ustedes, levanten la mano. Now here's what I'm trying to say, friend, see? Now here it is. Ven, ahora, ahora, amigos, aquí está lo que estoy tratando de decir. ¿Ven? Ahora, aquí está. All these ministers up here on the platform. Todos estos ministros aquí en la plataforma. And Christ made this promise. See? It's been written. Y Cristo hizo esta promesa. ¿Ven? Ha sido escrito. When was it to come to pass? In the last days, just before the coming of the Lord. Is that right? It was to come to pass then. ¿Cuándo habría de acontecer? En los últimos días. Justamente antes de la venida del Señor, ¿correcto? Entonces habría de acontecer. Now, that's the word that's prophesied today. Ahora, esa es la palabra que es profetizada para hoy. Not Luther's light, not Wesley's light, and not even the Pentecostal light. It's gone on up the road now. No la luz de Lutero, no la luz de Wesley, y ni aún la luz pentecostal. Ya ha avanzado más en el camino. Now, Luther's all right, Methodist's all right, Baptist's all right, all them Pentecostal, fine. Ahora, lo de Lutero está bien, los metodistas están bien, los bautistas están bien,
Todos ellos, pentecostales. Muy bien. There's all kinds sitting here tonight. It ain't the individuals. Hay de todas clases sentados aquí en esta noche. No son los individuos. What if you could never tell a Methodist anything about Luther because he believes in sanctification and Luther don't? See? ¿Qué si el uno nunca le podría decir a un metodista algo acerca de Lutero porque él cree en santificación y Lutero no? ¿Ven? You never tell a Pentecost that sanctification is all of it. He's seen the restoration of the gifts. He ain't going to believe that. No, he's got more than that. Uno nunca le podría decir a un pentecostal que la santificación lo es todo. Él ha visto la restauración de los dones. Él no va a creer eso. No, él ya tiene más que eso. See? And that's the last church age that we had. The Bible says there'll be no more church ages. ¿Ven? Y esa es la última edad de la iglesia que tuvimos. Y la Biblia dice que no habrán más edades de la iglesia. But there's to be a gathering of the people. See? And here we are. Pero debería de haber una reunión del pueblo, ¿ven? Y aquí estamos. Now remember the last sign. Ahora recuerden la última señal. Are we people looking for a promised son? Raise up your hand. ¿Somos un pueblo que busca un hijo prometido? Levanten la mano. Do you believe you are the seed of Abraham by being in Christ? Raise up your hand. ¿Creen ustedes que son la simiente de Abraham al estar en Cristo? Levanten la mano. Then seed of Abraham, receive your sign. Entonces, simiente de Abraham, reciban su señal. It isn't out in Babylon. It isn't out there in the denominational world. It's here among you. Those who are not in that mess out there. Believe it. No está en Babilonia. No está en el mundo denominacional. Está aquí entre ustedes, los que no están en el caos de allá afuera. Créanlo. Here's a woman. She's a total stranger to me. Somewhere around the same age. I never seen a woman in my life. Aquí está una mujer. Ella es una desconocida para mí, más o menos de la misma edad. Yo nunca he visto a la mujer en mi vida. If I could heal that woman, I would do it if she's sick. Si yo pudiera sanar a esa mujer, lo hiciera si ella está enferma. I don't know nothing about her. You see her raise her hand a few minutes ago? I never seen her. She's just a woman standing there. Yo no sé nada sobre ella. ¿La vieron levantar la mano hace unos minutos? Yo nunca la he visto. Ella tan solo es una mujer parada ahí. Today they come out here and brought a bunch of prayer cards, mixed them all up and give them to the people. Hoy vinieron aquí y trajeron un montón de tarjetas de oración. Las mezclaron todas y las repartieron a la gente. One got number one here, number 10 back there, number 15, number 7, number just like that. They're all mixed up right before you every day. Uno recibió el número uno aquí y la número 10 ahí atrás, la número 15, la número 7, la número... De esa manera, se mezclan todas delante de ustedes cada día. And when they call, they're just called all around from everywhere. See? Y cuando son llamadas por todo el lugar, de todas partes, ¿ven? And now you don't even have to have a prayer card, just sit there and believe. Y ahora ustedes ni siquiera tienen que tener una tarjeta de oración. Solo siéntense ahí y crean. Why can't pinch yourself tonight? Let's find out the hour we're living in. ¿Por qué no...? Pellízquese usted mismo esta noche. Dese cuenta de la hora en que estamos viviendo. It's just about over too, friend. Just about over. ¿Ven? Ahora también, casi ha terminado, amigo. Casi ha terminado. Now, if the God of Abraham raised up Jesus Christ from the dead, and that Jesus promised that in the last days the same signs that Abraham did. Ahora, si el Dios de Abraham levantó a Jesucristo de los muertos, y ese mismo Jesús prometió que en los últimos días las mismas señales que Abraham, that the angel, which was God in human flesh, done before Abraham, just before the promised son arrived, Jesus said the same thing would take place today. Que el ángel, que era Dios en carne humana, hizo delante de Abraham antes que el hijo prometido llegara, Jesús dijo que la misma cosa sucedería hoy. Now we see the atomics and the denominations and all those in the mess that they're in. Ahora vemos las cosas atómicas y las denominaciones y todas esas cosas y el caos en el que se encuentran. We see a Billy Graham down there and Oral Roberts and all them people out there. Vemos a Billy Graham por ahí y Oral Roberts y toda esa gente ahí. The Pentecostal messenger and the denominational messenger down in there. We see all that going on, carrying out the sign. El mensajero pentecostal y el mensajero denominacional. Ahí vemos todo eso sucediendo, llevando a cabo la señal. Billy Graham, a theologian to the dock, what the denomination believes in. Billy Graham,
un teólogo al pie de la letra en lo que la denominación cree. Oral Roberts, a healer to the dot. Just exactly what the Pentecostals. Oral Roberts, un sanador al pie de la letra, exactamente como los pentecostales. But look here, there's something else promised to the seed of Abraham. Pero vean aquí, hay algo más prometido a la simiente de Abraham. There they are down in the amongst the denominations. Allá se encuentran ellos entre las denominaciones. There's something out of the denominations supposed to happen. Amen. Gathering the people. We'll leave it go for tomorrow night. Hay algo fuera de las denominaciones supuesto a suceder, reuniendo a la gente. Dejaremos eso hasta mañana en la noche. Watch. I don't know that woman. I'll turn my back to her. Fíjense, yo no conozco a esa mujer. Le daré la espalda a ella. If the Lord God will say something to that woman, if maybe it's domestic, maybe it's financial, maybe it's sick, I don't know. She'll know whether it's the truth or not. Si el Señor Dios le dijera algo a esa mujer, quizás sea doméstico, quizás sea financiero, quizás sea enfermedad. Yo no lo sé. Ella sabrá si es la verdad o no. If he'll do the same thing tonight that he did then, would you believe the God of Jesus Christ promised to be here in the last days? Si él hiciera la misma cosa esta noche que hizo entonces, ¿le creería usted al Dios que Jesucristo prometió que estaría aquí en los últimos días? How many believe that we're living like in Sodom when the whole world has gone into a sodomite condition? ¿Cuántos creen que estamos viviendo como en Sodoma, cuando el mundo entero está en una condición sodomita? How many believe what I've told you tonight's the truth? ¿Cuántos de ustedes creen que lo que les he dicho esta noche es la verdad? Then children and seed of Abraham, believe God. Entonces, hijos y simiente de Abraham, créanle a Dios. I sort of get it out of your mind. I'm trying to say something to the woman, looking her in the face, or get all the things about telepathy or whatever you want to know. Ahora, para sacarles de la mente que estoy tratando de decirle algo a la mujer, viéndola a la cara, o todas las cosas sobre telepatía o lo que sea que ustedes desean saber. Anybody that knows about telepathy shouldn't have better sense than that. Cualquiera que sabe algo sobre telepatía debería tener mejor sentido que eso. ¿Ven? Ben? Did you ever see a telepathist preaching the gospel? Did you ever see a spiritualist preaching the gospel? Doing signs and wonders proclaiming Jesus Christ the same? No. ¿Alguna vez han visto a un telépata predicando el evangelio? ¿Alguna vez han visto a un espiritista predicando el evangelio, haciendo señales y maravillas, proclamando a Jesucristo como el mismo? No. See, it's people's mind. See, they're blind. Ben, tan solo es la mente de la gente. Ben, están ciegos. You believe they can be blind? The Bible said they would be. Is that right? ¿Creen ustedes que ellos pueden estar ciegos? La Biblia dijo que lo estarían. ¿Es eso correcto? Heady, high-minded lovers of pleasure more than lovers of God, truth-breakers, false accusers, incontinent, despisers of those that are good, having a form of godliness but denying the power thereof. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, implacables, calumniadores, aborrecedores de lo bueno, tendrán forma de piedad pero negarán la eficacia de ella. Didn't Jesus say in St. Matthew 24:24 that the two spirits in the last days would almost deceive the very elected if it was possible? ¿No dijo Jesús en San Mateo 24:24 que los dos espíritus en los últimos días casi engañarían, si fuera posible, a los escogidos? But it is impossible. They were in God's thoughts at the beginning. They're part of God. Pero no es posible. Estaban en los pensamientos de Dios en el principio y son una parte de Dios. Now God of Abraham, Isaac, and Jacob, let it be known tonight that I'm telling the truth about you. It's you, Lord. Ahora, Dios de Abraham, Isaac y Jacob, concede que se sepan esta noche que estoy diciendo la verdad sobre ti. Eres tú, Señor. Humbly, let your servants be able to get their own thoughts out of the way that you could use our bodies for your glory. In Jesus' name, the Son of God. Amen. Humildemente permite que tus siervos sean capaces de hacer a un lado sus propios pensamientos, que tú puedas usar nuestros cuerpos para tu gloria, en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. What is a gift? Not something you take and chop and turn. No, no. ¿Qué es un don? ¿No es algo que uno toma y golpea y voltea? No, no. It's knowing how to get yourself out of the way that God can use you. Es saber cómo hacerse uno a un lado para que Dios lo pueda usar. A gift is only getting yourself out. Then God uses. Un don solo es hacerse uno a un lado, entonces Dios lo usa. The lady behind me is going to die right away if she isn't healed. La señora detrás de mí se va a morir inmediatamente si ella no es sanada. The lady behind me has just been prayed for by another man recently. Otro hombre acaba de orar recientemente por la señora que está detrás de mí. She's got cancer. The cancer is in her breast and also in her lungs. Ella tiene cáncer.
El cáncer está en su pecho y también en sus pulmones. She was just recently prayed for and she's trying to accept it by faith that she's healed. That's thus saith the Lord. Y se acaba de orar recientemente por ella y ella está tratando de aceptar por fe que está sana. Eso es, así dice el Señor. Is that true, lady? If it's ready, raise your hand to the audience. ¿Es cierto eso, señora? Si lo es, mueva la mano a la audiencia. The God of Abraham still lives. El Dios de Abraham todavía vive. All right, go believe what you believe and you'll get well. Amen. Bien, vaya creyendo lo que cree y se pondrá bien. Amén. You believe? You say, what about the audience? ¿Cree usted? Usted dice, ¿y qué de la audiencia? This woman sitting here on the end of the row, second lady right there. Esta mujer sentada aquí con su al final de la hilera, la segunda señora, allí. When I turned around this there, I seen something. A thing around her arm, blood pressure pumping. She's got high blood pressure. Cuando me volteé, en ese instante vi algo, una cosa alrededor de su brazo, un medidor de presión sanguínea. Ella tiene alta presión. Is that right, lady? Raise up your hand. If you believe, your blood pressure will go down. ¿Es eso correcto, señora? Levante su mano. Si usted cree, la presión de su sangre bajará. The God of Abraham still on the scene. He's just exactly what it was. The word of God for this day. El Dios de Abraham está todavía en la escena. Él es exactamente lo que era, la palabra de Dios para este día. How do you do? You believe now? Have faith in God. ¿Cómo está usted? ¿Le cree usted ahora? Tenga fe en Dios. You seem to be just a child. God knows your heart, young lady. I don't. Parece ser una criatura. Dios conoce su corazón, jovencita. Yo no. Do you believe God's able to reveal to me what's wrong? Will you believe him if I will? ¿Cree usted que Dios es capaz de revelarme que está mal? ¿Le creería usted a él si yo lo hiciera? It's not for you. It's for somebody else. That's your brother. No es para usted, es para alguien más. Es su hermano. And he's very serious. And he's in a city north here. Tulare. Y él está muy grave y él está en una ciudad al norte de aquí, Tulare. And he's in a hospital and he's got leukemia and the doctor's giving up to die. No hopes at all. Y él está en un hospital y tiene leucemia. Y los doctores lo desahuciaron. No hay ninguna esperanza. Correcto. You believe? Yes. All right. What you got in your hand? Take that and lay it on me. Go back. Believe. Amen. ¿Cree usted? Muy bien. ¿Qué tiene en su mano? Lleve eso y póngalo sobre él. Y no lo dude. Crea. Amén. You believe? I never seen the lady in my life. But God remains God. ¿Cree usted? Yo nunca he visto a la señora en mi vida, pero Dios sigue siendo Dios. Now tell me a human being can do that. Ahora, díganme, ¿puede un ser humano hacer eso? It isn't in the making of a human being to do it. No está en la hechura del ser humano el poderlo hacer. It's a God that Jesus Christ promised that would be here in the last days and would vindicate himself just before the seed of Abraham. As it was in the days of Sodom. Es el Dios que Jesucristo prometió que estaría aquí en los últimos días y que se vindicaría delante de la simiente de Abraham como fue en los días de Sodoma. Now here, I don't know the lady. We're strangers to one another. I guess our first time meeting in life. Ahora aquí, yo no conozco a la señora. Somos desconocidos el uno al otro. Me imagino que es la primera vez en la vida que nos encontramos. You believe me to be his servant? Yes. You believe this to be the word? Yes. ¿Cree usted que soy su siervo? ¿Cree usted que esta es la palabra? And you know that if this word is still a discerner of the thoughts and intents of the heart, is that right? That's right. Y usted sabe que si esta palabra es todavía discernidora de los pensamientos y las intenciones del corazón, ¿es eso correcto? The word is a healer also, if you can believe it. You do. La palabra es sanadora también. Si usted puede creerla, ¿lo cree? You're shadowed too with a dark shadow. It's cancer. Usted también tiene una sombra sobre usted, una sombra oscura. Es cáncer. Do you believe that God can tell me where that cancer is? ¿Y cree usted que Dios me puede decir dónde está ese cáncer? It's in the lower intestines, so the doctor says. Está en los intestinos bajos, según dice el doctor. You believe now you'll be healed? Amen. Oh, don't doubt at all, and God will make you well. Amen. ¿Cree usted ahora que será sanada? Vaya y no dude para nada, y Dios la pondrá bien. Amén. You believe, everybody? Sure. Just exactly what he promised to do. Have faith in God. Don't doubt. ¿Creen todos ustedes? Justamente lo que él prometió hacer. Tengan fe en Dios. No duden. We're strangers to one another. I don't know you. Somos desconocidos el uno al otro. Yo no la conozco. If we're strangers, let the audience know that we hold our hands. I never seen the woman in my life. Si somos desconocidos, deje que la audiencia lo sepa. Sostenemos nuestra mano.
Yo nunca he visto a la mujer en mi vida. You believe out there? You believe it's Jesus Christ? What is it? It's His Word. ¿Creen todos ustedes? ¿Creen que es Jesucristo? ¿Qué es? Es su palabra. When these people reject it, they're not rejecting a man, they're rejecting the Word. Cuando esta gente la rechaza, no están rechazando a un hombre, están rechazando la palabra. It's the Word that was on the outside, couldn't get back in. Es la palabra la que estaba afuera y no podía entrar de nuevo. Now, the lady's a stranger to me. I've never seen her in my life. Ahora, la señora es una extraña para mí. Yo nunca la he visto en mi vida. God's a healer. It might not be for healing, it might be for something else. But if God will explain to me what's your trouble, will you believe me? Dios es un sanador. Quizás no sea por sanidad, quizás sea por otra cosa. Pero si Dios me explicara cuál es su problema, ¿me creerá usted? The first thing you want prayer for is you got a bad ear. One of your ears, you can't hear out of it. That's right. That's true. La primera cosa por la cual desea oración es que usted tiene un oído malo. Uno de sus oídos no puede oír por él. Correcto, eso es verdad. And then you got a habit. And you want to get rid of that habit. It's smoking cigarettes. Y luego usted tiene un hábito y usted quiere deshacerse de ese hábito y es fumar cigarrillos. Put your finger in your good ear now. All right? Good ear. Your good ear. All right? Ahora, ponga su dedo en su oído bueno. Bien, su oído bueno. Bien. Now believe God and go on your road and don't and you won't smoke any more cigarettes either if you believe. Ahora crea a Dios y siga por su camino y no y usted tampoco seguirá fumando cigarrillos, si cree. Oh, the Lord bless you. You see what happened. Isn't he real? Vaya, y el Señor le bendiga. ¿Vieron lo que pasó? ¿No es él real? I don't know you. We're strangers to one another. I've never seen you in my life, but God knows you. Yo no la conozco. Somos desconocidos el uno para el otro. Yo nunca la he visto en mi vida, pero Dios la conoce. If God can tell me something about you, will you believe? Si Dios me puede decir algo sobre usted, ¿creerá usted? Will the whole audience believe? ¿Creerá toda la audiencia? Does anybody out there know the woman? Anybody in the audience know the woman? All right, you know where this will be true or not. ¿Hay alguien presente que conozca a la mujer? ¿Conoce alguien de la audiencia a la mujer? Bien, ustedes saben si es la verdad o no. This should settle it. This should tell the truth. Esto lo debe aclarar. Esto debe mostrar la verdad. Now you see what's happened just the last few minutes. See, it's just, I'm staggering. See, it's just everything's becoming blind to me. Ahora ustedes pueden ver lo que ha pasado en estos últimos momentos. ¿Ven? Solo es que me estoy tambaleando. ¿Ven? Es que me estoy volviendo ciego a todo. See? It's discerning. See, it's the Holy Spirit. It's not me. It's the Word promised for this day. ¿Ven? Es discernimiento. ¿Ven? Es el Espíritu Santo, no soy yo. Es la palabra prometida para este día. It's never been since the days of the apostles. It never has been. Nunca ha sido desde los días de los apóstoles. Nunca lo ha sido. Before we said it just before the coming of the Son of Man, as it was in the days of Lot, so shall it be in the coming of the Son of Man. Pero donde está escrito antes de la venida del Hijo del Hombre, así mismo como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Unbelievers don't believe it. They're not expected to believe it. But believers believe it. Los incrédulos no lo creen. No se espera que lo crean, pero los creyentes lo creen. Now, if the Holy Spirit will reveal this, how many will believe with all your heart, you raise your hand. Ahora, si el Espíritu Santo revela esto, ¿cuántos creerán con todo su corazón y levantarán la mano? You got some damage. You've had a car accident. It's pulled some vertebrae loose in your neck. You also got a kidney pulled loose. Usted tiene algunos daños. Usted tuvo un accidente automovilístico que le aflojó algunas vértebras en su cuello. También tiene un riñón que se le desprendió. That's right, isn't it? Yes, sir. You believe? Yes. You'll be all right. Hallelujah. Praise the Lord. Eso es correcto, ¿verdad? ¿Cree usted? Usted estará bien. Alabado sea el Señor. You believe God heals kidney trouble? Then go ahead and accept your healing. ¿Cree usted que Dios sana problemas de riñones? Entonces siga adelante y acepte su sanidad. Come, lady. Look this way. You believe God heals heart trouble? Venga, señora. Mire en esta dirección. ¿Cree usted que Dios sana problemas del corazón? Or go on your road, believe in your heart will get all right. Está bien. Vaya por su camino y crea y su corazón se pondrá bien. You believe God can heal your back? Make you up, go on, believe it. Venga acá. ¿Cree usted que Dios puede sanar su espalda? ¿Sanarle?
Entonces continúe y créalo. Just believe God, that's all you have to do. Solo créanle a Dios, eso es todo lo que tienen que hacer. Come later. You believe God heals stomach trouble? Go eat your supper. Believe with all your heart. Venga, señora. ¿Cree usted que Dios sana problemas del estómago? Vaya, coma su cena, crea con todo su corazón. Come. You believe God can heal arthritis? Then go believe it and God will make you well. Venga, ¿cree usted que Dios sana artritis? Entonces vaya, crea y haga, y Dios le sanará. All right. Come. You believe with all your heart? You believe arthritis again? Bien, venga. ¿Cree usted con todo su corazón? ¿Cree usted artritis de nuevo? You believe that God can make you well? Go on, believe it. Say thank you, Lord. ¿Cree usted que Dios puede sanarle? Vaya, créalo, diga, gracias, Señor. How many believes out there? Do you believe? ¿Cuántos creen allá? ¿Creen ustedes? This lady saying here, the red dress on, raising up her hand right here, suffering with high blood pressure. You believe God can make you well? Esta señora sentada aquí con el vestido rojo, levantando su mano, aquí mismo, sufriendo de alta presión. ¿Cree usted que Dios la puede sanar? You do? All right. Lay your hands over on that lady next to you down there and tell her voice is going to get all right. ¿Lo cree? Bien. Ponga sus manos sobre esa señora junto a usted, ahí mismo, y dígale que su voz se va a poner bien. Amén. There it is. Amen. You believe? Have faith. Ahí está. Amén. ¿Creen ustedes? Tengan fe. Here's a man sitting here having hemorrhages. You believe, sir, sitting right here. Aquí está un hombre sentado, está sufriendo de hemorragias. ¿Cree usted, señor, sentado aquí mismo? Yes, got hemorrhage. You believe it'll heal? Sí, usted tiene una hemorragia. ¿Cree usted que sanará? The lady next to you has hemorrhages also, and she has a back trouble. La señora junto a usted también tiene hemorragias y ella tiene problemas de la espalda. Do you believe God's going to heal you? You do? Raise your hand and accept it. ¿Cree usted que Dios la va a sanar? ¿Lo cree? Levante las manos y acéptelo. Crea. This lady next to you has trouble with her legs and with her hip. You believe it, that's right, lady? Esta señora junto a usted tiene problemas con sus piernas y su cadera. ¿Cree usted que eso es correcto, señora? You believe it, you'll be healed? Or raise up your hands and accept it. ¿Cree usted que será sanada? Pues levante la mano y diga, yo lo acepto. Or the lady next to her has infection. You believe that God will heal the infection, young lady, with the glasses on? Bien, la señora junto a ella tiene infección. ¿Cree usted que Dios sanará la infección? La señora joven con anteojos. Raise up your hand and say, I accept it. All right, believe it. Levanta su mano y diga, yo lo acepto. Bien, créalo. The lady next to her has kidney trouble. You believe God will heal the kidney trouble, lady? All right, raise up your hand and accept it. La señora junto a ella tiene problemas de los riñones. ¿Cree usted que Dios sanará los problemas de los riñones, señora? Bien, levante su mano y acéptelo. The little girl next to her has a garter. You believe God will heal the garter, lady? Raise up your hand and accept it. La jovencita junto a ella tiene bocio. ¿Cree usted que Dios puede sanar el bocio allí? Levante su mano, acéptelo. How many believes with all your heart? Then stand up on your feet and accept it. ¿Cuántos creen con todo su corazón? Entonces pónganse de pie y acéptenlo. Raise up in the presence of the God of Abraham, Isaac, and of Jacob. Levántense en la presencia del Dios de Abraham, Isaac y de Jacob. In the name of the Lord Jesus Christ, may the Holy Ghost fall into the building now and heal every person in divine presence. En el nombre del Señor Jesucristo, que el Espíritu Santo descienda en el edificio ahora y sane a cada persona en presencia divina.